Hola a todos, bienvenidos a su canal Cocina 503, mi nombre es Beatriz y en el vídeo de hoy vamos a preparar un invertido o volteado de piña. Lo primero que haremos es preparar el caramelo y nos salimos de lo tradicional a lo práctico. Vamos a hacer un caramelo bastante fácil. La mantequilla para el caramelo la vamos a derretir, la ponemos en el fondo del molde. Luego vamos a poner la azúcar morena, que en un dado caso ustedes no la tengan, no se preocupen, pueden usar la tradicional blanca. Acomodamos unas rodajas de piña, estas pueden ser en almíbar como las que estamos utilizando, o si ustedes quieren también pueden utilizar unas rodajas de piña naturales. Por último finalizamos y decoramos al centro y esto opcional con unas cherries. Debemos de engrasar también las paredes del molde con un poco de desmoldante casero. Esto se debe de hacer antes de preparar el caramelo. Se los menciono para que a ustedes no les pase como a mí. Vamos a ponerle un poco de desmoldante. Este desmoldante lo hemos aprendido a hacer en otros vídeos anteriores. Si ustedes aún no lo tienen, también pueden untar un poco de manteca vegetal. Y ya tenemos nuestro molde preparado. Lo vamos a reservar para utilizarlo luego. Aparte vamos a preparar la harina que vamos a utilizar en la receta. Vamos a ponerle el royal o polvo de hornear y luego la vamos a pasar por un colador o un tamiz. Es importante siempre hacer este procedimiento cuando vamos a elaborar bizcochos, así eliminamos cualquier grumo que venga en la harina. También es importante hacerlo para que nuestra harina quede más suelta, haciendo así que nuestros bizcochos al final tengan una miga más suave y esponjosa. Añadimos la pizca de sal y reservamos. Aparte, empezamos a preparar la mezcla del bizcocho. En una batidora hemos puesto el contenido graso, que en este caso es margarina pastelera, y empezaremos a cremar a una velocidad media-baja en la batidora. Este procedimiento lo pueden hacer perfectamente con una batidora manual eléctrica. Luego que haya pasado un minuto de suavizar la materia grasa, añadimos las yemas. Seguidamente añadimos la esencia de piña o también vainilla si en un dado caso ustedes no la tienen. Esto es solamente para potenciar olor y sabor. Añadimos la mitad del azúcar y seguiremos cremando a una velocidad media baja por alrededor de 5 minutos. De vez en cuando será necesario parar en el procedimiento y con la ayuda de una palita o espátula recojamos los restos que nos van quedando en la pared del tazón. Así vamos a conseguir que nuestro cremado quede lo más prolijo. Al final debemos de conseguir una mezcla homogénea y muy esponjosa.
la margarina o la mantequilla habrá cobrado un color blanquecino. Cuando lleguemos a este punto, bajamos la velocidad mínima de la batidora y empezamos a alternar los ingredientes secos y líquidos. Añadimos una parte de harina y luego la parte de leche, y así otra parte de harina con el jugo de piña. El jugo que estamos utilizando es el almíbar donde venían las rodajas de piña. Si en un dado caso ustedes no les gusta porque es demasiado dulce, pueden sustituirlo por más leche o por un juguito de cajita o de lata. Incorporamos la harina y los ingredientes líquidos y vamos a batir alrededor de solo unos 2 minutos más, siempre a velocidad baja. Solamente asegurarnos que los ingredientes se han incorporado perfectamente. Estamos trabajando con una harina semifuerte o todo uso, es decir, que esta harina al batirla además puede desarrollar gluten y así conseguir un bizcocho que no vaya a crecer y nos quede con una miga pesada. Por eso es importante no batir de más, solamente lo necesario. Retiramos nuestra mezcla y aparte vamos a batir con el globo las claras. Una vez estas esponjen, añadimos el resto del azúcar que habíamos reservado anteriormente. Si hacen este procedimiento con una batidora manual eléctrica, asegúrense que el recipiente que van a utilizar para levantar las claras esté limpio y seco, para evitar así restos de la anterior mezcla, que podrían perjudicar el tamaño de nuestras claras. Vamos a batir el merengue hasta conseguir esta textura. Incorporamos las claras a la mezcla anterior. Y vamos a mezclar con movimientos envolventes. Vertemos con cuidado la mezcla al fondo del molde para evitar que las piezas de piña se nos vayan a mover. Alisamos la superficie y llevamos al horno que ya está previamente precalentado. El tiempo de horneo varía entre la capacidad de cada uno de los hornos. En el caso de nosotros, el bizcocho estuvo en 50 minutos. Pueden asegurarse que ya el bizcocho está listo una vez pinchándolo, y si el pincho o cuchillo sale limpio es porque ya está listo. Si aún sale con restos, lo volvemos a meter al horno y lo cocinamos por unos minutos más. Una vez retiremos del horno, estando este en caliente aún, vamos a desmoldarlo. Si nosotros esperamos a que se nos enfríe totalmente, se nos va a pegar el caramelo. Ponemos la base de presentación y le damos vuelta. Y hora de cruzar los dedos para ver cómo nos ha quedado. Y nos ha desmoldado muy bien. La verdad es que ha sido muy poco lo que se nos pegó. Y este es el resultado del volteado o invertido de piña. Esperamos que la receta haya sido de su gusto. No olviden dejarnos sus comentarios y darle like. Si aún no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Dale a la campanita para que no te pierdas cada video nuevo que subamos.